Un día más al canal. Mi nombre es Raquel, para los que no me conocen, y soy una española viviendo en Estados Unidos. Y para los que ya me conocéis, en otro momento os contaré toda la historia de la cámara. Mañana, que también grabaré vlog, os pongo al día, pero bueno, ya tengo cámara. Nada, hoy tiene Pau el día libre. Y hemos decidido irnos de excursión por Seattle. Al principio estuvimos viendo para hacer excursión por los montes, pero yo tengo láser esta tarde a las 5. No podía cambiarlo porque me daban cita como para octubre. Entonces decidimos, pues eso, hacer algo más cerca de la ciudad. Cuando hicimos el paseo que yo solía hacer en la cuarentena, uno de vosotros me dijo que tenía que ir a Golden Garden Park. Y entonces le dije a Pau, está este sitio a 2 horas y media de casa, podemos ir andando y no sé qué. Total, ya llevamos como 1 hora y algo andando. Hemos pasado por 2 barrios que ahora después os cuento. Y hemos llegado a desayunar, mientras hemos hecho hambre, hemos llegado a desayunar a un sitio que nos gusta mucho, que se llama Bounty Kitchen. Y nada, eso, vamos a desayunar. Quedado a ver el vídeo porque vamos a hacer un recorrido pasando por un montón de barrios de Seattle y vamos a acabar en una playa, en un parque que promete un montón. Así que nada, espero que os guste, espero que os quedéis, que os suscribáis al canal y me deis un super like. Y nada, ahora vamos a comer. Aquí hemos pedido como un sándwich con aguacate, huevo, tomate, rúcula. Y luego aquí hemos pedido yogur griego. Esto es miel, que se lo he pedido yo que me lo pusieran aparte. Granola, yogur y la mermelada. Y esto, un café que me cogió en otro sitio porque aquí no tenían café. Y este es nuestro desayuno. Hemos dejado los platos y ahora preparados para el paseíto. Acabamos de salir del restaurante. Estamos ahora en un barrio que se llama Queen Anne, que es como residencial, pero también tiene, pues no sé si una calle, sé que está seguro, y luego no sé si habrá alguna más, como con restaurantes, cafeterías y alguna tiendecilla. Y la verdad es que da gusto pasear por aquí. Lo único que desde casa hemos tardado como hora y media, Pau, sí. Hora y poco, yo creo, sí. Nosotros vivimos en Capitol Hill, que ya os hice vídeo como un paseo por Capitol Hill. Hemos tenido que cruzar otro barrio que se llama South Lake Union, que es básicamente donde está todo lo de Amazon. Es básicamente la ciudad de Amazon, por así decirlo, ¿no? Sí, y está al lado del downtown, o sea, del centro de Seattle. Y luego, una vez cruzas ese barrio, llegas a Queen Anne, que hemos subido escalera, pero sin parar. O sea, si hay una calle, otra calle, para cruzar de una a otra, como que había muchas casas, porque ya os he dicho que es un barrio residencial, entre medio de las casas y escaleras. No he grabado hablando por ahí porque veníamos sudando, eso, hemos estado 1 hora y media de paseo. Y nada, ya hemos llegado aquí, nos hemos acordado del Bounty Kitchen, el restaurante donde hemos desayunado, que venimos el verano pasado y es un sitio al que pedimos bastante comida. Y hemos dicho, bueno, pues desayunamos aquí y ya seguimos la excursión. Y ahora, pues nada, vamos a seguir caminando y ya os contaré dónde vamos. Ahora, de hecho, acabamos de bajar las escaleritas. Cuando ya no hemos cruzado, había unas escaleritas para bajar aquí, que es como tipo, no sé, parece un polígono. Pero bueno, hemos cruzado el puente. Conforme se va acabando la zona residencial de Queen Anne, o sea, conforme te vas acercando al agua, empieza a ser un poco más industrial y también como más rollo puerto, porque obviamente está el río, o ¿río o lago? Es entrante al lago, ¿no? Y hay como más barcos y no sé qué, y claro, las vistas empiezan a ser bonitas por los barcos, pero a la vez como la zona de puerto y la zona industrial así es más feilla. Pero bueno, hemos dejado atrás Queen Anne
Y ahora estamos en el barrio de Valar, que está justo enfrente. Bueno, voy a poner por aquí un mapa para que lo entendáis. Y vamos a ir bordeando, bordeando la costa, hasta llegar al Golden Garden Park. Y nada, ahora más para adelante os iré contando más cosillas. Voy a echar a andar porque me he parado aquí en la sombra, porque en el sol veníamos zorrados del puente que nos ha estado dando todo el rato el sol. Y nada, me parece que estamos haciendo un caminito súper completo, en el que estamos pasando por un montón de zonas distintas de Seattle. Súper agustico también, de que no lo he dicho, pero hoy es jueves. Sí, hoy he dicho que Pauli Brava, ¿no? Sí. Pero creo que no he dicho qué día era hoy, y hoy es jueves. Y nada, aquí vamos. Esto es como la parte así más turística de Valar, pero no la puedo enseñar en este vídeo porque está cerrada por lo de siempre. Ya que hemos pasado un poco la zona esa tan ajetreada de coche y el puente y todo, os voy a decir dos cosas. Una, que no llevo mascarilla porque básicamente no estamos con civilización, o sea, es que no hay nadie. Ahora mismo estamos en un lugar turístico, las esclusas estas, pero como está cerrado por el COVID, pues no hay nadie. Esto lo que tiene es un jardincito y luego las esclusas, que Valar es un barrio de Seattle, así como un poco hipster, como moderno, ¿no? Con restaurantes y tiendas así molongas, locales. Tiene un montón de cervecerías típicas de estas que hacen su propia cerveza dentro del bar. Y bueno, aparte de eso, como todo el rollo hipster y moderno, lo que tiene son las esclusas estas. Antes de mudarnos a Seattle, cuando vinimos a hacer la entrevista, que vosotros todavía no sabíais que Pau venía a hacer la entrevista, ese día vinimos aquí y lo vimos y os conté toda la historia de los salmones. Que de hecho Pau me decía, pero no cuentes tanto. Y yo que sí, a mí me parece interesante como lo de los salmones. Bueno, pues la historia de los salmones ya no me acuerdo perfectamente. Los tipos de salmones. Los tipos de salmón, como el viaje que hacían por el mundo. Cómo llegaban aquí, los ríos, cómo se transformaban. Toda esa historia la conté en un vídeo que os voy a dejar por aquí o en la cajita de información. Y no sé, lo que hacen es que pasan por aquí. Y esto es como súper, súper, súper famoso de Seattle. Y sobre todo, pues eso, del barrio de Valar. Y nada, ahora básicamente vamos a ir bordeando el agua para llegar a una playa muy famosa de aquí de Valar también, que es básicamente nuestro punto final, el Golden Garden Park, que os he dicho antes. Y esto es muy conocido. No lo voy a contar ahora, lo voy a contar cuando lleguemos. Así que esperad un ratillo, que todavía nos quedan 50 minutos de paseo y cuando lleguemos os cuento. Venga, vamos. Mirad qué vistas más bonitas. La casa dice que tiene que tener una buena sí. Para hacer eso. Las casitas ahí. Y ahí ya el mar, los barquitos, me encanta. Casas en este barrio, al menos pegando al agua, son más diferentes, son más tipo playa que las que os he enseñado en Queen Anne, que eran las típicas americanas. Aquí son como más, no sé, a mí me recuerdan a los apartamentos de playa. Mirad qué bestia esta casa, con el parking ahí mirando al agua. Esta casa tipo faro, qué chula ahí, con eso ahí arriba lleno de ventanitas. Hablando de casas, los vídeos de cuando llegamos a Seattle también de visita, ahí os enseñé la casa en la que se habían inspirado para grabar la película de Up, la de los viejecitos que vuelan con los globos y vuela la casa. Pues es esa casa y tiene toda la historia detrás, que la conté también en ese vídeo, muy guay. ¿Y esa está en Valar o en Fremont, Pau? En Valar, está al lado del Ross y del Trader Joe's. Está en Valar, sí, pero no hemos pasado hoy por ella. David está cansadito. Está súper a gustito, ¿ves? Los pajaritos, un poco los coches. Mirad, justo aquí todos los barcos, quedan como 20 minutos o media hora para llegar a la playa. Hemos llegado a este puerto, que mirad, qué ordenadito, qué gusto verlo, está súper tranquilito. Ahí se oyen un poco los coches porque hay una carreterilla, pero justo enfrente, mirad, todo esto es súper verde. Un gusto pasear por aquí, eso, hay súper poca gente, nos hemos podido quitar otra vez las mascarillas, muy agústico. Mirad ese perrito caliente saludando, diciéndote que vengas al restaurante, qué gracioso. Justo ahí está la cafetería esa que os digo, es muy graciosa con el perrito caliente. Y aquí están estos dos entrantes para venir con tu coche y soltar tu barquito. Y aquí te pone que pagues por meter tu coche en el agua. Y es muy gracioso porque pagas allí y es como la buena fe, o sea, no hay nadie controlando si pagas o no pagas. La caseta esta de pagar no tiene guardia ni tiene nada, es simplemente como cuando pagas el parque en la calle. Y mirad, aquí ya sí que empieza el paseo por la playa. Aquí está el pasillito este para que te adentres ahí en el agua. Y por allí ya es playa, playa, playa. ¡Qué gustazo! Ya hemos llegado a nuestro destino, es este, y mirad, tiene todo esto de parque, todo lo verde y luego la playita, súper agustico. Vamos a darnos una vuelta a explorar el lugar y luego ya nos sentamos un rato.
Mirad qué tranquilita está la playa, y aunque aquí no tienen los típicos chiringuitos que hay en Andalucía, tienen ese barecillo y por aquí ya te van anunciando que tienen pancakes, kebabs, polos de fruta, limonada. Poco se habla de lo bien que lo ha hecho Gigi. Ahora le hemos soltado, está corriendo por aquí feliz, pero poco se habla de todo lo que ha andado, que llevamos como 4 horas andando. ¡Ven aquí, Gigi! ¡Ven aquí con mamá! Han dado un montón de tiempo. Hemos estado un ratito en la playa, que os la he enseñado súper, súper tranquilita. La gente súper, eso, no hay mucho bullicio, tampoco estaba la gente súper junta. El chiringuito que hay estaba bien, en plan de no estaba aturullado de gente y no tiene mesas para sentarte, o sea que coges las cosas y te las llevas a tu sitio en la playa. Y luego detrás de la playa tiene todo este verde y detrás hay todos esos árboles. Y se está súper agustico. Si quieres arena, puedes estar en la playa. Si quieres césped, puedes venirte aquí. Sí, ahí que os he enseñado que había árboles y de fondo se veía el agua. Entre los árboles había gente que colgaba hamacas y estaban ahí pues súper agustico. Luego también hay una parte para hacer picnic. Y nada, bastante grande. Puedes hacer excursiones por aquí o un ratillo andando. Tiene como unas piscinas que donde estamos yendo ahora creo que son como charcas. Y no sé, la verdad que nos está encantando. Esta playa también es conocida porque normalmente las playas del Pacífico, como habéis visto en el viaje a la costa Oregón o el viaje por Olympic Peninsula, normalmente las playas del Pacífico son como súper rocosas con un montón de olas. Y es verdad que esto no da directamente al Pacífico, sino que tiene islitas delante que protegen como todo lo del Pacífico, pero estas playas no son así de roca ni de piedra, ni son tan agresivas, tan salvajes, sino que tienen arenita y es como una playa, como Pau y yo decimos, más de España. Estas son las pools, no sé si veis allí al final el agua de la playa, el agua normal, y esto es como tipo, yo qué sé, una charca así. Y ahí tiene un puente para cruzar porque siguen por allí detrás. Quería grabar más así, pero hay muchos niños corriendo y me da miedo, así que se ha acabado. Nos hemos sentado ahora en este banquito, que hemos cogido un agua con gas y una bolsa de chips en el chiringuito ese, si se puede llamar chiringuito. Yo me lo esperaba más grande, ¿verdad? Era como una tiendecilla enana. Ha defraudado un poco, la verdad. Sí. Ha pasado un ratillo, hemos vuelto andando un rato, pero no llegamos a tiempo al láser, entonces hemos cogido el Uber. Esta zona que es más feilla, que es así, donde prácticamente el puente, que es una autovía y todo esto de coches, hemos cogido un Uber para quitarnos esta zona fea, de vuelta a Queen Anne, que es el barrio donde yo tengo el láser. Y ahí, en vez de ir directamente al láser, vamos a ir a la callecita de esta mañana donde hemos desayunado y nos damos un paseíto bajando, bajando, bajando hasta llegar y que sea las 5, la hora de mi láser. Ahora estamos esperando al Uber a ver si llega. Pues ya estamos de nuevo en el sitio donde hemos desayunado, está justo en esa esquina y ya estamos aquí otra vez. Vamos a darnos un paseíto y si no, a tomarnos un café. Mirad, hay un farmer market y he pensado en venir el jueves que viene, es todos los jueves. A mí esas cosas me encantan, decidme si os gusta y me traigo la cámara y os lo grabo. Y hoy no hemos entrado porque se ve grandecillo y no tenemos tiempo, son las 4 y algo. Ya estamos en casa, nos duchamos. Voy a dejar por aquí una imagen de duchando allí porque la última vez me encantaron y es que es para comérsela, es que es muy buena. Ahora voy a dejar y ahora continúo. Y después de la ducha, nada, hemos estado ahí descansando y no íbamos a salir, pero hemos dicho, tío, es como un día de verano, como cuando vamos a España y pues yo qué sé, es entre semana, supongo que cuando hace mucho que vivíamos en España, sí, pero eso, típico día de verano que es entre semana y haces planes y luego llegas a tu casa y te duchas y vuelves a salir. Y entonces hemos decidido salir a tomarnos unas chips con guacamole y una cerveza. Y nada, yo me he puesto esto que me lo compré en 2017 o en 2018, no me acuerdo, creo que... No, 2017 porque 2018 fui a España. Fue en el verano de 2017 que está mi amiga Teresa de visita en Chicago y fuimos a las rebajas de Zara y me compré el rojo que ya habéis visto y este que no me lo pongo desde ese año.
Y nada, me he puesto esto, no me lavo el pelo porque mañana tengo barre y se me ensuciará. No me he puesto maquillaje porque mirad cómo estoy de granito. Y esta mañana ya he llevado y he estado todo el día así. Y he dicho, me pongo mis cremitas y ya me quedo limpita. Y nada, nos vamos a ir a tomarnos algo. Me hace ilusión porque soy súper fan del guacamole con chips. Y de verdad que hay pocas cosas que me gusten más que eso cuando voy a tomarme algo. Es como, si hay guacamole con chips, lo tengo. Es como en el desayuno, si hay tostada de aguacate, lo tengo claro, pues así. Así que nada, nos vamos, me voy a poner las gafas, que ya llevo todo el día con las lentillas y no me dan mal los ojos, estoy muy cansada. Y ya está, y vamos a tomar una cervecita. He rescatado esta bolsita, que en realidad no sé ni lo que es, un bolso no es, pero sí, como esta bolsita, que la compré en Tailandia cuando fui a China aquel año. Así que la he rescatado y aquí lo voy a llevar de bolso. ¿Estás contento con tu noche de verano? Con tu día de vacaciones, hoy es jueves, no es fin de semana. Tal cual, cuando nos vamos de viaje, relajar un poquillo, llegar temprano al hotel o ahí donde estemos, nos duchamos y salimos a cenar y nunca nos da tiempo, al ser vacaciones en casa, sí que ha dado tiempo. Me gusta porque me recuerda cuando éramos pequeños, me gusta. Hace ilusión. Al final hemos pedido todo esto. Esto es una ensalada con aguacate, pepitas de calabaza, quinoa y la hoja esta, que han dicho que era una hoja y yo no la había visto en mi vida. Y luego yo siempre pido la salsa aparte porque le ponen mucha y ahora he echado por aquí una poca. Todavía nos queda guacamole y chips. Y luego hemos pedido estos dos tacos. Este es de remolacha, tiene súper buena pinta y me recuerda a mi madre porque se lo pidió ella en Navidad cuando vinieron. Y este de aquí es de coliflor asada, cebolla, pimientos y así. Y esto es todo lo que hemos pedido. Este fue nuestro plan de anoche para ver Crepúsculo, ya que empezaban las vacaciones de Pau. Iba a ser el de hoy para ver Harry Potter. Hemos vuelto de cenar, estaba todo súper rico, pero mirad qué cara de cansada tengo. Y el cuerno que me ha salido aquí, terrible. Este no le puedo echar las culpas a la mascarilla. Estamos súper cansados. Realmente, Pau, es que salimos de casa a las 10 y pico, ¿no? Día y poco. Hemos venido, hemos descansado como una hora. No, menos. Bueno. O sea, mientras nos hemos duchado, hemos estado en casa una hora. Y luego nos hemos ido a cenar. Hemos estado todo el día caminando. Estamos súper muertos. Estoy diciendo a Pau que tengo clase de barre a las 10 y es de las duras mañanas, de las que sudo un montón, súper intensas. Y no sé si cancelarla, porque es que me tiembla el cuerpo de pensar en lo cansada que estoy. Así que bueno, si queréis saber qué voy a hacer, no olvidéis suscribiros al canal, porque mañana voy a grabar vlog. Encima me llega un paquetito que me hace muchísima ilusión. Otra marquita que me ha contactado y no puedo estar más contenta de parte de quien viene. Y qué más, no sé, mañana vamos a hacer otro planecillo muy guay por la noche. Y por el día os voy a contar cosas, en fin. Que os suscribáis al canal, que me deis un super like si os ha gustado este paseíto por Seattle. Y que nada más, que yo os mando un beso enorme, gigante, y como siempre, nos vemos en el siguiente. Chao.